Bueno, con Estrella seguimos recorriendo la provincia de Misiones y seguimos recorriendo Cerro Corá porque nos vinimos hasta el establecimiento El Reyuno para conocer lo que es el agroturismo y para eso lo tenemos a Luis, que es el propietario y nos va a comentar de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, bienvenido a ustedes por visitarnos y conocer el lugar. Bueno, coméntanos acerca de qué se trata el agroturismo acá en la chacra. Nosotros lo que ofrecemos es un espacio de descanso, de disfrutar de la naturaleza, de los animales y de dos cabañas donde nuestros visitantes tengan el mayor confort posible para venir a descansar unos días, disfrutar de la pileta y bueno del, del buen lugar que nos ofrece Cerro Corá. Bueno y comentanos, yo vi las cabañas, ¿están hechas con una con materiales especiales? Sí, las cabañas son enteramente de madera, salvo la, la parte del baño, están hechas de pino impregnado, cuentan con un dormitorio con todas las comodidades, aire acondicionado, eh, cocina, heladera, toda la vajilla, desayuno seco, todo lo necesario para venir a pasar unos días y que no falte nada. Lo único que deben traer es lo que van a consumir. Y te consulto con respecto al predio, las personas que vienen a conocer el reyuno, ¿con qué se encuentran? Las personas que vengan acá se van a encontrar, además de las instalaciones que, que recién nombré, con piscina, van a encontrar muchos animales de, de granja, de la chacra, eh, van a poder realizar caminatas, hay lagunas, hay eh, lugares de monte. Hay un espacio de huerta, de gallineros, de cornices, eh, y básicamente apuntamos a un lugar de descanso, de paz y de tranquilidad. Y con respecto a los animales, ¿qué animales tenés? Acá hay animales de chakra, Bueno, hay caballos. A nosotros nos gustan los caballos. Les ofrecemos cabalgata cuando quieren. Eh, tenemos aves, eh, vacas. Todo lo que sea animales de granja, acá ofrecemos eh, huevos que se eh, ponen las gallinas, digamos, que están acá en el lugar, eh, huevos de cornices y de, y de gallinas. Y, por ejemplo, si yo quiero venir a descansar, uh -huh. si quiero venir a aprovechar, ¿con cuántos integrantes de la familia puedo venir? Ah, bien. La, capacidad, la, la cabaña tiene capacidad para cuatro personas. Son dos cabañas. Eh, con una cama matrimonial y una cucheta. Una familia tipo, un matrimonio con dos niños. En el caso que haya un niño más, una persona más, le facilitamos, hay un sillón que se convierte en cama para que pueda descansar. En total tenemos una capacidad para entre 8 y 10 personas. Bueno, acá también Estrella quiere seguir saliendo en la pantalla, así que bueno, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente venga y conozca? Bien. Nosotros en Instagram, establecimiento El Reyuno, ahí cuentan con toda la, la información que quieran. Eh, está nuestro número de teléfono de contacto. Se comunican con nosotros y, y bueno, y ahí coordinamos la, eh, el hospedaje. También eh, somos pet friendly, así que aceptamos mascotas. Eh, le brindamos, en caso que sea necesario, todo lo necesario para que la mascota pase, disfrute con la familia. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir recorriendo la provincia de Misiones y en esta oportunidad desde Cerro Corá. Y bueno, nos quedamos con Estrella, que bueno, ella también quiere salir en la pantalla del 12. Te dejamos con toda la programación.